Valentin Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist. Valentin? Sí. Es tu hija. ¿Qué? Bueno, antes que todo, muchas felicidades. Una película divertidísima. Deben estar muy, muy contentos y muy entusiasmados luego de ver el producto final. Sí. Sí. Mucho. ¿Han tenido la oportunidad de verla con público? Hemos tenido screenings. Pero con público no, ¿verdad? No. Una vez, ella la ve una sola vez con su familia. Uh-huh. Y yo la he visto como dos, tres veces con público únicamente. Entonces estoy muy emocionado por ver la reacción de la gente. ¿Y el producto final era lo que esperaban o salió una película distinta a lo que habían planificado? A ver, tú. Salió muy bonita, yo digo. Yo creo que salió mejor de lo que esperaba. Yo sabía que teníamos un muy buen guión, pero a veces del papel a la pantalla se pierden muchas cosas y pasan muchas cosas. Una de las cosas que yo pensé que me iban a pasar fue justamente en el casting. Estaba yo una semana y media, dos semanas de empezar a filmar y no tenía yo a la protagonista. Que de hecho, inicialmente era un protagonista varón. Era niño. Y no aparecía y no aparecía. Y entonces llegó un momento en que dije, estos son el tipo de cosas que pueden echar a perder una película. Y dije, no tengo al protagonista. Si no consigo un buen niño, se me va a caer la película. ¿Y cómo dieron con esta pequeña estrella? Gracias a Twitter. Gracias a Twitter. Gracias a Twitter. Ah, pues tu mamá te decía, no te quiero mucho tiempo en Twitter. Ahora sí, ahora está contenta. Pero antes de usar la computadora, ¿no? Sí. ¿Y qué tal te pareció la experiencia de trabajar con Eugenio? Que tanta experiencia él tiene tantos años en el entretenimiento y en la comunicación. ¿Qué fue lo más que aprendiste de él? Que siempre hay que tener confianza en lo que estás haciendo. Y fue muy buen director. Ay, gracias. Nos queremos mucho y creo que se nota en la pantalla. Fue una, de verdad es una experiencia única porque me ha tocado trabajar con, sobre todo con niños. Y luego los niños como que son muy, pues ahí estás, se ponen a jugar. Y entre Loreto y yo de verdad nos convertimos esos casi tres meses, fuimos de verdad como padre e hija. Y Eugenio, tú tuviste que ver con escribir la película, tú la dirigiste y también la protagonizaste. ¿Te inspiraste en algún hecho de la vida real para esos sucesos? Sí, esta película tiene muchas cosas autobiográficas. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, este hombre tenía miedo al compromiso. Yo tenía pánico de casarme. Bueno, eso lo sucede a todos los caballeros. Pero yo también me enfrenté a la paternidad muy joven. La primera vez que supe que iba a ser papá, yo pensé que dije, no, ya, o sea, ya se acabó mi vida, mi carrera, mis sueños, ya no voy a poder hacer lo que yo quiero porque voy a tener que trabajar. Y luego me di cuenta que la paternidad fue lo mejor que no quería que me pasara. Se convirtió de verdad en una bendición y me hizo crecer como ser humano. Y ahora mi hija es mi mejor amiga, es mi maestra. Pero tiene mucho que ver esto. O sea, yo, la parte de miedo al compromiso y miedo a la paternidad es justo todo lo que me pasó y por lo que yo pasé. Bueno. Y de hecho, mi relación con Loreto en la película me recuerda mucho la relación con mi hija. Yo jugaba así con mi hija cuando era chiquita. Pues se notó mucho la química en pantalla. Y nuevamente los felicito. Una película muy divertida. Les deseo que tengan todo el éxito del mundo. Muchas gracias por su tiempo y felicidades una vez más. Mil gracias. Y 30 de agosto, instructions not included. Hola. ¿Cuándo bajas a checarme la coladera? Después. A esa señora se le tapa muy seguido la coladera, ¿verdad? Mm-hmm.